eta semearen eta espiritu santua izenean. Amen. Jauna, zurekin. Zendeok, etor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak misterio santuak behar bezala, ospatuan izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki da dugula jainko, zantzua eta gure pekatuak markaturik eraman gaitzala, betiko bizitzara. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra. Y en la tierra. Y en Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre, Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Padre de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado en la derecha de Dios el Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre por medio de tus santos apóstoles, te rogamos que por intercesión de San Simón y San Judas, la Iglesia siga creciendo siempre por el incremento de los pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. La noche a la noche se lo susurra, sin que hable, sin que pronuncie, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. En aquellos días Jesús salió al monte a orar
y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso por nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Y después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Celebramos a dos apóstoles, San Simón y San Judas. En la canción en euskera dice que empieza el invierno el día de San Simón y San Judas, cuando Uda ni Ua el Duda. Y en este día que celebramos a estos dos de los 12, precisamente dos, digamos, que quedan un poco como escondidos, porque sus nombres los llevan otros que tienen como mucha más relevancia. Digamos, Simón, cuando hablamos de Simón, es Simón Pedro, digamos, que es el que parece que queda ahí en primer lugar. Y cuando hablamos de Judas, casi todo el mundo se refiere a Judas Iscariote, que es más famoso porque fue el que traicionó a Jesús. Sin embargo, hoy celebramos a Simón, que le llamaban el Zelote, y a Judas, el de Santiago, o Judas Tadeo, de la manera se le llama de varias maneras, pero celebramos a estos dos apóstoles, que, como digo, su importancia para nosotros enorme es que fueron del grupo de los 12 y que convivieron con Jesús aquellos 3 años, que fueron testigos de su resurrección y que luego fueron por todo el mundo a predicar el Evangelio, incluso llegando a derramar su sangre, acreditando de esa manera con su vida lo que ellos estaban proclamando con su palabra. Y nuestra fe y nuestra iglesia son apostólicas, que se sustentan sobre ese testimonio, sobre ese 12 columnas que son los 12 apóstoles, que tienen una importancia grandísima. Sin embargo, como decía, no tenemos grandes anécdotas de ellos o grandes cosas en los evangelios. Aparece, es curioso, por ejemplo, que Simón era del grupo de los Zelotes, lo cual nos indica un poco esa apertura grande que tiene el grupo de los seguidores de Jesús, la iglesia de Jesús, o que tiene que tener, vamos a decir así, de la misma forma que estaba Mateo, que era un cobrador de impuestos, que solían ser colaboracionistas de los romanos, porque colaboraba con el imperio romano para recaudar los impuestos para los romanos. Sin embargo, tenemos a Simón el Zelote, que era un grupo antirromano, un grupo pro-independencia, vamos a decir así, de los judíos, que hacían actos incluso de sabotaje y de resistencia al dominio del imperio romano. Por eso vemos como Jesús, ya desde su grupo de los 12 apóstoles, nos quiere hacer ver la gran apertura que tiene que tener la iglesia, en la que todos nos tenemos que sentir hermanos, porque hay cosas muy superiores a la, vamos a decirlo, bien sea la cultura, la mentalidad, las ideas que uno pueda tener. Sin embargo, la iglesia tiene que estar muy por encima y tiene que estar abierta, porque Jesús nos lo ha enseñado desde muy al principio. Eran gente distinta, en general gente sencilla. No encontramos grandes o gente importante e influyente de aquella época. Vemos que Jesús prefiere, con gente sencilla, mostrar que la fuerza de la iglesia está en lo sobrenatural, está en la gracia de Dios, está en la fuerza del Espíritu, más que en los medios humanos, que puedan ser económicos, políticos, militares.
evitar es, cuando quiere decir que hay que descuidar, pero no poner ahí la confianza. La Iglesia no se expande por eso, por temas humanos, por temas políticos o temas militares, sino que tiene que ser la gracia de Dios, el soplo del Espíritu, el que haga que se extienda la fe, la buena noticia, la Iglesia, por todo el mundo. Vemos también al final los dos apóstoles que estamos celebrando hoy, nos muestran precisamente lo más importante también, como nos lo muestran todos los demás, la aspiración que tenemos que tener los cristianos de ser, por un lado, discípulos de Jesús, es decir, aprender de Él, seguidores de Él, no solamente viéndolo como veríamos a un maestro importante, sino, es más, como el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre para salvarnos, y por eso somos sus seguidores, pero no conformándonos con eso, solamente ser discípulos y seguidores de Jesús, sino también ser sus amigos. Es lo que quiere Jesús, porque nos lo ha dicho también, ya nos llamamos siervos, sino amigos, y quiere que nosotros también seamos amigos de Él. Así fueron los dos apóstoles. Vemos qué bonito ambiente tenían, no nos aparece todo lo que hacían, pero vemos cómo en tantas ocasiones ese humor que tenía Jesús, ese buen ambiente que había entre ellos, alguna vez incluso tenían sus discusiones, podían tener, etcétera, pero una convivencia que tuvo que ser preciosa. El poder convivir 3 años de la vida con Jesús es algo que sin duda marcaría aquellos corazones para todo lo que les quedó de vida en este mundo, y así fue, luego ya con la fuerza del Espíritu después de Pentecostés se animaron a ir a los distintos lugares hasta derramar, como decía antes, su sangre, sellando de esa manera su testimonio. Les pedimos su ayuda, les pedimos a San Simón y San Judas que nos confirmen en la fe, que nos den fuerzas para el invierno, el día sobre todo el invierno espiritual, digamos un poco en nuestra Europa occidental en este momento, si tuviésemos que decir desde el punto de vista espiritual en cuál de las estaciones estamos, podríamos decir que estamos un poco en el invierno. Que nos den fuerza también Simón y Judas para, además del invierno físico, aguantar ese invierno espiritual y con la confianza que llegará también la primavera. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy con todos los obispos, especialmente encomendamos a nuestro, a don Florencio, para que Dios le dé fuerza, Dios le dé luz, Dios le dé su gracia. Como sucesor de los apóstoles, roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos que tienen dudas de fe, para que San Simón y San Judas les ayuden, les fortalezcan, les iluminen. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
albergar la gloria eterna de los santos apóstoles Simón y Judas, te pedimos, Señor, que recibas nuestras súplicas y nos dispongas para participar dignamente en estos sagrados misterios por Cristo nuestro Señor. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guías a los mismos pastores a quien tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Florencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos contigo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri egita jakoikoa guzti horri espiritu santuarekin batean, os eta inza guztiak izaldi eta izaldi guztietan. Thank you.
Oremos. Después de participar en la comunión, movidos por el Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que cuando hemos celebrado el recuerdo del martirio de los apóstoles Simón y Judas, nos ayude a perseverar en tu amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Tu venganza y fe de la Jaico, Gustia Duna, Gaita, Gaita, Semia, Gaita, Espíritu Santo, Gaita, 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 Gaita,